Azúcar, frijol y aceite son algunos de los productos de la canasta básica que en los últimos días han aumentado sus precios, afectando con ello la economía familiar, destacan colimenses durante un sondeo de opinión recabado por Mega Noticias. Los precios siguen subiendo y subiendo y el dinero no nos ajusta. Es el salario no lo tienen igual, no nos aumenta nada. Y si nos aumentan el salario, nos suben los precios de las cosas. El frijol no ha bajado, el aceite, azúcar. Subió mucho el azúcar, el aceite, pues el frijol se elevó también mucho. Ahorita ando viendo los precios, ¿sabes? Porque están muy subidos. De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, 24 productos conforman la canasta básica y en la zona centro-norte del país, en la semana del 22 al 26 de mayo, el precio más alto de la canasta alcanzó los 1,034 pesos, mientras que el más bajo fue de 851 pesos. Yo tengo compañeritas ahí en una clase que yo voy a la casa de día y ganan 100 pesos diarios y entonces tienen familia y los esposos ganan igual. Entonces, pues, ¿qué compra uno con 200 pesos? Ah, no, pues que bajaron los precios, pero digo, según eso que aumentaron el sueldo, le subieron más de lo que aumentaron. La verdad que sí, le baja uno más a la compra, ¿verdad? Sí, ya no es lo mismo que antes, si comprabas el kilo, ahora compras medio. Pues mis bonos, que son mis bonos, son 700 y tantos. Llevo 3-4 cositas y ya se me acabó, y antes sí me ajustaba, llevaba mis botellas de aceite, para que me salía todo lo del mes, y ahora ya no se ajusta. Manuel Pozos, Mega Noticias.